Buenas amigos, bienvenidos de nuevo a un video de Clash Royale MX. Aquí les vamos a traer lo que es un videito abriendo cofres. Aquí vamos a empezar abriendo un cofre dorado. Vamos a empezar, son 162 de monedas, muy buenas. Tenemos 3 esqueletos, 18 arqueras, bueno, no las uso, pero pues 18 arqueras son muy buenas. Una torre de infierno. La torre de infierno con la nueva actualización la dejé de utilizar debido a que bajó su tiempo de vida. Un gigante, el gigante sí lo uso a menudo. Y bien, vamos a abrir ahora lo que es este cofre silver. 52 monedas, 6 duendecillos, una bola de fuego. Bien, ahora vamos a abrir lo que es el cofre gratis que te dan cada 4 horas. 48 monedas, 2 gemas, 2 caballeros, 5 arqueras más. Y ahora vamos a abrir el otro que tenemos gratis por aquí. 57 monedas, un trueno de rayo, 6 cañones. Y ahora vamos a abrir el cofre de las coronas. En el cofre de las coronas vamos a ver 168 de dinero, 2 gemas más, 2 caballeros, 4 bombas, 15 cañones, 2 tumbas de esqueleto. Bueno, vamos a abrir este último cofre plateado. Son 52 de dinero, una arquera, 6 flechas. Y bien, por último, y el mejor de todos, el cuarto que me ha salido desde que empecé a jugar. Y vean, he ganado alrededor de 360 partidas. Y solamente me han salido alrededor de 4 o 5. Bien, vamos a abrirlo juntos. 511 de dinero. 10 duendes. Estos sí los uso, qué bueno. Oh, genial. Esto está súper bien. 42 arrows. Las arrows también las utilizo. La casa de duendes no la utilizo. La torre de bomba tampoco. La mosquetera tampoco. ¡Oh, genial! Me salió por fin la poción de hielo. Esta no la tengo. La voy a incluir dentro de mi equipo. Es lo que estaba esperando. Es lo que me hacía falta. Vamos a ver cómo funciona. Y bueno, P.E.K.K.A. ya lo tenía. Pero excelentes cartas en este sobre. Bueno, no es un sobre. En este cofre especial. Bien. Ya puedo actualizar mis bárbaros a nivel 8. Lo vamos a hacer de una vez. Perfecto. Muy bien. Y acabo de subir a nivel 7. Excelente. Un nivel más. Más daño en las torres. Y ahora vamos a ver dónde ponemos esta poción. Esta poción la vamos a poner. Vamos a quitar. Es una muy buena, una elección muy difícil. Creo que vamos a quitar a los goblins. Esperemos que funcione. Lo voy a probar. Ya vemos si no funcionan, pues lo quitamos. Bien, pues vimos lo que es un video más de abrir cofres. La verdad, muy buenas cartas en el último cofre. Los demás, pues no me gustaron mucho. Aquí les voy a dejar un poco la pantalla de mi clan Pro MX, por si te quieres unir, está abierto. Ya somos 17 integrantes, hablamos español, por supuesto. Y bueno, hasta aquí les voy a dejar el video, espero les haya gustado. Yo soy Eduardo de Clash Royale MX. Hasta la próxima.